Bienvenidas al canal nuevamente. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Hoy les traje mi rutina de limpieza por la noche. Esto es más o menos lo que yo hago cada día después de la cena, dependiendo el día y dependiendo la hora, porque algunas veces cenamos más temprano que otros días o algunas veces más tarde que otros días. O sea que no tenemos una hora específica para cenar aquí en casa y dependiendo la hora es lo que hago, pero en su mayoría hago todo esto que me van a ver hacer el día de hoy. Y en estos días estoy haciendo un poquito extra más, porque con esto pues, ¿qué está pasando? Pues estoy tratando de dejar por las noches todo bien limpio, bien desinfectado los baños, desinfectado todas las áreas que los niños tocan. Pero en esta ocasión en este video solamente les voy a enseñar lo que era necesario hacer en este día, en esta noche, que no había hecho. Entonces eso es lo que me van a mirar a hacer hoy, pero espero que disfruten este video. Muchas gracias por estar aquí, les mando un abrazo, bendiciones a todas y pues vamos a comenzar. Como pueden ver aquí, una de las cosas que hago al empezar siempre es guardar la comida. Es lo primero que hago, quitar la comida de los trastes grandes, lo que haya sobrado, y la guardo en el refrigerador para poder desocupar la cocina. Una de las cosas que casi siempre mantengo desocupada siempre es el counter, la isla y la estufa. Yo creo que ya ustedes saben que mantengo muy mínima la cocina. Me gusta mantener todo despejado. Entonces en la estufa no me gusta tener trastes grandes encima. Después de cada comida siempre trato de guardar todo y pues guardarlo, y después lo saco para calentarlo si es necesario. Algunas veces he dejado comida en la estufa dependiendo si es mucha la comida y no cabe en el refrigerador, o es demasiado grande el traste que a veces no cabe en el refrigerador. Entonces sí lo dejo en la estufa, pero ya el siguiente día en cuanto se calienta, se come, ya lo que queda lo guardo. No me gusta tener mucho los trastes grandes, ollas, cacerolas y sartenes encima de la estufa. No sé por qué, pero me gusta mantener todo bien limpio y despejado. Como que siento que me dan muchas más ganas de cocinar la próxima vez que vengo cuando veo que todo está limpio y ordenado. Pero esto es una de las cosas que yo hago cada noche, y aquí como pueden ver ya estaba despejando todo. Una de las cosas que no había hecho durante estos días era lavar mis trastes en la lavadora de trastes. ¿Por qué? No sé la verdad, pero no la había utilizado por varios días y aquí decidí en esta noche hacerlo. Dije, estoy grabando, me va a tomar un poco más de tiempo, así que decidí guardar todos los trastes en la lavadora y dejarlos lavando durante la noche, que es lo que normalmente hago. Pero como les digo, ya hacía varios días que he estado lavando los trastes a mano y no hay explicación alguna. Simplemente a veces las cosas suceden así y yo vivo el día al día como se presenta. Entonces eso es lo que voy a hacer aquí en este video. Voy a poner los trastes en la lavadora, voy a dejarlos lavando durante la noche, ya que ya estoy limpiando y despejando todo. Ya era bastante tarde en este día también. Yo creo que esa fue la otra razón por la cual decidí ponerlos en la lavadora mejor, porque ya era un poquito tarde. Habíamos tenido conferencias en línea y después de la conferencia en línea nos fuimos a ver una película con Isabela, que nos había estado pidiendo que miráramos con ella. Entonces cuando terminó la película decidí ya venir a limpiar, pero ya era bastante tarde, entonces ya quería avanzarle lo más que pudiera. Y pues nada, las voy a dejar para que disfruten el resto del video. Pero antes que nada, le quiero mandar antes que nada un saludo a todas mis amigas de España. Quiero decirles que mis oraciones están con ustedes. Por favor, oremos unos por otros. El país de España está pasando un tiempo difícil ahorita, mucho más difícil que otros países, al igual que Italia, y no estoy segura si Alemania también. Por favor, oremos unos por otros. Muchas de mis seguidoras son de allá de España. Muchas de ustedes son de España, me miran desde allá y me han estado comentando de qué tan difícil está la situación allá. Pero también una de ustedes me contactó en Instagram y me dijo que ella desafortunadamente le pegó el virus. Así que ella está pasando este tiempo difícil, tiene familia y tiene niños pequeños, así que por favor oremos unos por otros.
Oremos por nuestras amigas allá en España que también están pasando, como les digo, un tiempo bien difícil, especialmente por esta personita en especial que me contactó para pedirme mis oraciones, para pedirme que orara por ella, porque está, pues desafortunadamente le tocó este virus. Pero bueno, todo va a salir bien, primeramente Dios, vamos a confiar en Él y que todo esto pasará pronto. Así que pues bueno, sin más hablar, ya voy a dejarlas para que disfruten el resto del video. Espero que les motive, que se motiven, que les ayude en algo o que me las entretenga un momento aunque sea. Y pues nada, sin más hablar, las voy a dejar, las quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Bendiciones, bye bye.
looking at your castle. I'm pretty sure you're safe, but still afraid. I'm walking in your garden, knowing what you're dreaming of. Past the copper statues of everyone you've ever loved. Lower down the bridge and let me in. Woo. You'll never get to know me from within. Will you? Of everyone you've ever loved.